Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello. How are you? Okay, I was checking your homework and I already sent you some comments or corrections. And quizás voy a hacer como un pequeño review de algunas cosas que a varios se les dificultó. Más que todo con cuando vamos a usar ciertas double-edged words, que probablemente como no las amplié mucho en la clase, no ha quedado claro. Entonces, porque vimos más que todo, nos enfocamos en la gramática y en las más comunes. Pero en el listado que compartieron iban otras, ¿verdad? Entonces esas no las habíamos ampliado, pero ahora les voy a dar como una pequeña, como un short review de cuándo las podemos usar y cómo las vamos a usar. Vean. Okay. De las double-edged words, habíamos visto, como les digo, las más comunes, but okay, habíamos visto what, where, when, who. Creo que why no lo habíamos visto, que era para dar razones. ¿Verdad? Why. Y una de las que aparecían en la lista, que eran, bueno, vimos who, que era para personas, pero no vimos whose. Okay, whose, que también es para personas, pero tiene una pequeña diferencia. Okay, ahorita estoy buscando el listado. Okay, la mayoría se confundió en cómo vamos a aplicar whose. Okay, let me see this. Okay, whose también lo vamos a aplicar o también se relaciona con personas, pero la diferencia es que whose es de quién, okay, de quién. Who es quién en general, in general. But whose es de quién. Entonces, por ejemplo, whose book is this? Okay, whose book is this? Or whose pen is this? O sea, ¿de quién? Así es como se utiliza el whose. O sea, ¿de quién? Más que todo para preguntar. Or whose
Y más que todo para cosas pequeñas. No podemos, por ejemplo, preguntar, whose house is this? Ok. Sino para cosas que, como que, you can give to the person. Ok. En esos casos, vamos a utilizar whose. And esa sería la diferencia entre who and whose. Pero teníamos también hey, is this slow my internet because here is raining. Okay. Muy bien, teníamos who, que sería quién. Tenemos whose, que sería de quién. Y teníamos el ejemplo de whose book is this? Okay. Vaya, luego, por ahí vi algunas oraciones utilizando whom. Ok, este también es para personas, ok, whom, pero este se utiliza al final de las oraciones. Ok, este no lo utilizamos al inicio de las oraciones, sino que los utilizamos al final. Y por lo general se utiliza como to whom. Este sería como para quién. Ok. ¿Para quién? Ese sería whom. To whom. Entonces yo podría preguntar. This book is to whom? Okay. ¿Para quién son estos libros? Este libro, this book is to whom? Okay. ¿Para quién? Esa sería la diferencia entre whose and whom. Y luego vi otra también con la que algunos tuvieron problema, que es which. Okay, which es cuál, pero digamos que a diferencia del español que utilizamos cuál como relativamente con todo, which you only can use it if you have options, if you can make choices, if you can make a choice. Okay, you can use which. Entonces sería, ahí vi de algunos ejemplos y los mandaron correctos. Por ejemplo, which color do you prefer? Blue or red? Okay, you give two options. O también, which is your favorite fruit? Okay, que usted tiene que escoger entre ciertas cosas. Okay, que usted tiene una opción de cuál quiere. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar which. Okay, and the examples. Which is your favorite fruit? Or which
Which color do you prefer? Which is your... Vaya, por ejemplo, algunos, si yo voy a decir, por lo general en español decimos, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? Pero en inglés no podemos decir, which is your name? ¿Okay? Porque es como una pregunta directa. Entonces ahí no aplica el cuál, sino que you always have to present the options, or you have to have options to make a choice. O sea, siempre tienen que tener algo de dónde escoger o de dónde elegir para poder utilizar which. Ok, it's clear. Esas serían como en general las correcciones que observé de las preguntas. I don't know if you have questions. Creo que... How much, incluimos how much en las double edge questions. Yes, how much and Yes. how many? Yes, teacher. Ah, okay. Y en el caso de how much, lo vamos a, how much and how many significan lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos? But lo vamos a utilizar en situaciones diferentes. Okay, how much lo vamos a usar para uncountable things, para cosas incontables, cosas que no se pueden contar. Uncountable things. Por lo general, las cosas incontables son las cosas intangibles que no podemos ver. Esas siempre van a ser incontables. Como el love, the intelligence, cosas que no podemos ver. Entonces, para esas cosas vamos a utilizar how much. También, si no me equivoco, eso lo vieron o lo vamos a ver en este módulo, no recuerdo. Sí, creo que lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más específicamente con food. Con comida, ¿verdad? Hay alguna comida que es contable como apples, bananas, porque tienen forma plural, pero hay otras que son incontables como el espagueti. No se va a poner a contar espagueti por espagueti para saber cuántos hay, sino que se toma como algo incontable, como el pan, el pastel. Entonces, esas cosas son uncountables. Entonces, ahí vamos a utilizar How much bread do you want, for example? También las cosas que yo necesito poner o indicar una medición para eso son incontables. Por ejemplo, una taza de agua, un vaso de leche, son cosas incontables. Entonces, how much water do you drink? Ese podríamos dejar de ejemplo. Okay. How much water do you drink? Y how many lo vamos a utilizar con cosas incontables. Contables, perdón. Countable. For countable things. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo es para que no queden con la duda para los que las utilizan. Ok. Countables, cosas que tienen plural y cosas que fácilmente podemos contarlas. Ok. Table, tables. Chair, chairs. Chew, choose. Okay, how many chairs do you have? How many books do you need? How many
How many apples do you eat? Okay. Y vamos a dejar how many chairs do you have? Okay, esas serían como algunas de las double-edged words que no habíamos cubierto anteriormente. Okay, do you have questions about this? O no sé si quieren alguna otra double-edged word de la que quieran que ahondemos. Okay, who ate my lunch? Yes, sí se puede así, Alba. Solo que esa también es otra de las observaciones. Algunos utilizaron otros tiempos que no es el simple present. Y recuerde que el ejercicio era double-edged questions within simple present tense. Porque si yo digo, who ate my lunch? That's in past. Y ese todavía no lo estamos viendo. Estamos en presente simple. Okay. Do you have another double-edged word? Why? Maybe Yes. when, When? yes, Okay, when is for time. Puede ser time or dates. Okay, ya sea para hora o fechas. Okay, when do you want to meet? Or, okay, en este caso, it's a date, es un día. The answer will be a day. But, bueno, sería más para dates, when, porque ya para horas específicas tendríamos que utilizar what time. Que vi que algunos lo usaron también. What time sería para horas. What time do you sleep? Si estamos hablando de rutinas. What time do you eat? What time do you go to bed? What time do you have your class? What time do you study? And when, para fechas o días. When do you go to classes? When does your mother go shopping? Que recuerden que podemos utilizar también tercera persona del singular para nuestras oraciones. When does your mother go shopping? Y por ahí preguntaban también acerca del why. Que why is for reasons or to give reasons, para dar razones, ¿verdad? Que sería por qué, why. Y en este caso, en la respuesta sería una explicación, ¿verdad? Se va a dar una explicación, a reason. Why do you leave early? Why does your brother cut his hair? Okay, an explanation. Why does your brother cut his hair? Yes.
No, Erika. En ese caso, tendría que ser. Which house, pero which house do they live in? Pero si usted, digamos, está ahí y tiene como las casas ahí, o sea, which house do you live in? Si las tiene ahí, las casas. En el caso de que no, tendría que ser what. Okay. What house do you live in? Or where is your house? O where do you live? Sí, es como más general. En el caso, si vamos a usar which, sería, usted quiere preguntar, ¿quién vive en esta casa? Eso quiero preguntar. O, ¿sí? Erika. Sí, yo quería preguntar que si hacer la pregunta en quién vive en esa casa. Ah, ok, entonces sería. Lives in this house. O aquí podría ser this or that, dependiendo de la distancia a la que estemos de la casa. Y si podría hacer la otra pregunta, ¿en la casa de quién viven? ¿Cómo sería? Ah, con whose. Whose house do you live with? Or do you live in? Ajá, okay. Whose house do you live? How? Whose house do you live in? Yes. Sí, solo creo que la es, ajá. Sí, estaba bien, solo la double-edged word era la que estaba mal escrita. Whose. De ahí la demás estaba bien. Whose house do they? Ajá. Do they live in? Yes. Solo whose sería de corregir ahí. Okay, more questions? Teacher, Mm-hmm. can you give more example of use which? Because Which? I don't understand the use specific, the specific the answer. The answer. Because for example, which class did you miss? For example. ¿Qué clase te perdiste? No Ajá, sé. sería what. What Ah. class, porque es general. O sea, Entonces no. cuando which la va a usar cuando usted sepa las opciones o cuando tenga ahí las opciones. O sea, cuando las opciones sean evidentes. Pero cuando usted va a preguntar algo que usted no sabe, por ejemplo, ¿qué clase te perdiste? O sea, yo no tengo ni idea cuál es la clase que a la que faltó. Entonces ahí yo no puedo usar which porque yo no sé. Pero which es como si yo le doy las opciones. ¿Qué te gusta? Ah, entonces lo voy a utilizar cuando tengo ¿Básquetbol o fútbol? específicamente, cuando tengo específicamente algo que voy a responder. ¿Qué película, No, qué tipo cuando. de películas te gusta? ¿De horror o comedia? Entonces, Ajá, sí, cuando delimita las respuestas, podría ser eso. eso, delimitar Ajá, respuesta. delimitar Entonces es respuestas. wish. Cuando es ya Yes. la respuesta es demasiado amplia, entonces sí ya utilizo el what. Yes. In Ok. general, what? Ok. Okay. Gracias. Okay, it's clear this part.
Yes. Yes. Okay. So let's continue with the platform. Okay, ¿cómo van? Recuerden que tomorrow they are going to check, okay, to upload your grades. Entonces mañana hay actualización de nota, ya tiene que tener until the midterm. Solo nos hacían falta tres ejercicios del midterm. Vamos a hacer the listening first. Eso rapidito lo vamos a hacer. Okay, we have the listening and then two more exercises. Select the correct words and select questions. It dice listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. It's very slow, my internet, sorry. Because of the rain, I think. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big. Okay, there are three bedrooms. There are three bedrooms. Okay. Three closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Okay. There are some chairs in the living room. Living room. Okay. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, Julia needs a microwave oven. And we need a friend like the one on the conversation. Okay. Este sería the listening exercise. Then exercise the apartment. Bullying. Okay, select the correct word for each sentence. Nurse. A nurse works in a hospital. Pamela Salvador, perdón. A receptionist talks to people at a hotel. Okay, number three. Judge. Yes, the cinco only one. Judge. No, Jude. Judge. Como casi. Judge. Ok,
Okay, a judge sits all day. Okay. And select questions to complete the conversations. Okay, number one. Where do you work? Muy bien, porque nuestra respuesta es un place, a restaurant. Entonces yo necesito where. Number two. What does he do? Okay, he is a firefighter. Number three. How do they play their job? Yes, jobs, no hosts, jobs. How do they like their jobs? Okay, they hate their jobs. Okay, and the last, I think, is the last. Okay, complete the conversations. A receptionist has a relaxing job. I agree, and I think a receptionist's job is safe. Okay, recuerden que aquí vamos a... Jess y Dalma. Yo tuve un problema para entender que eso. Creo que ayer vieron esa clase y yo no la pude comprender. Porque estaba haciendo el ejercicio y lo hacía tal cual me lo explicaba, pero al momento me salía mala, pero no entiendo por qué. Entonces, no sé si usted me podría explicar otra vez lo de ese artículo. Yes, esta es la parte de los adjetivos. Entonces, de cómo vamos a, bueno, es placement, of adjectives, el lugar en el que van a ir los adjectives. Entonces dijimos que tenían dos posiciones. Let me see, I think it's this. No, no. This is basic one. But we have, aprendimos two places for the adjectives. Que uno cuando lo linkeamos con el verb to be. Only, solo busco la presentación, wait. It is. So it can have two positions, one with the verb to be, y el otro iba directamente noun. Well, adjective plus noun. Okay, en uno. Okay, is in front of the noun. Entonces teníamos adjective plus noun, brown armchair, bright lamps, dangerous job, stressful job. Primero el adjetivo y después el noun.
Y la otra manera o la otra posición era separándola con el verb to be. Que okay, primero decimos el noun y luego decimos el adjective. Que okay, a nurse job is, well, o en este caso utilizan have, ¿verdad? A nurse has a difficult job. En ese caso, ¿cómo utilizan have? Quiero ver. Let me see the exercises. Entonces acá tienen have. Bueno, lo dividen con has o con have. ¿Qué sería a receptionist has a relaxing job? Aquí sería utilizando adjective noun. Y el otro sería, I think a receptionist job. Aquí sería primero el noun y luego el verb to be is. Y luego el adjetivo. Ok, a receptionist job is safe. Ok, es seguro. Usando siempre el verb to be para linkear el noun, que sería receptionist job, con nuestro adjective, safe. Jessie Dalma. Ok. Entonces, es básicamente, tiene el mismo significado, solo que la posición va invertida. ¿Verdad? Entonces, relaxing job. Y en el otro es receptionist job is safe. Entonces, tenemos conversation one. A singer has singer has an answer. exciting. Has an exciting job. Okay. I disagree. I think a singer's job It's not is boring. boring. Is It's boring. boring. Okay. En este caso, disagree es no estoy de acuerdo. El primero dijo que es exciting, emocionante. Pero como él dice que está en desacuerdo, en disagree, tiene que ser. Recuerden que vimos también que los adjetivos could be positive and negatives. Entonces, si en el primero utilizó un adjetivo positivo, exciting, que okay, my job is exciting, or my class is exciting. Pero si utilizamos disagree, entonces en esa oración vamos a utilizar un negative adjective. Entonces sería is boring. Y en este caso, por eso no podríamos usar el not boring, porque si tengo, es como las matemáticas, ¿verdad? Si tenemos negativo con negativo, cambia positivo. Entonces, si yo tengo boring, que es un adjetivo negativo, pero le pongo el not, que es una negación, o sea, estoy diciendo que no es aburrido. Entonces estoy diciendo que es interesante. ¿Ya? Entonces, como es, tiene que ser opuesto, because it's disagree. If it is positive, aquí tiene que ser negative. ¿Yes? Yes. Yes, teacher. Conversation 2. A flight attendant has a stressful job. Okay, I agree. Okay, I agree
Es que piensa lo mismo. Está de acuerdo. I agree it. It's stressful. It is stressful. Okay, ahí tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Conversation 3. A cashier's job. It's easy. Okay. I disagree. A cashier has a difficult job. Has a difficult job. Okay. Yes. Excellent. Okay, that's the last exercise. ¿Cuáles eran las que le habían salido malas, Dharma? Todas. ¿O algunas en específico? Quiero ver, permítame. Más que todo la 2 y la 3, pero de la sección 3.10. Ya. Y ya no, ya de ahí ya no he pasado porque no entiendo cómo conjugarla. No sé, no puedo armar la oración. De la 3.10. Sí. Okay. Muy bien, con eso terminamos de midterm. Solo revisemos esta de Idalma and then we continue with the next section. Aquí está. Okay. A police officer's job is dangerous. En este caso, la instrucción dice que vamos a decir lo mismo. No vamos a cambiar, sino que tiene que tener el mismo significado. Okay. Entonces sería a police officer has a dangerous job. Yes, Karen. Miss, yo en esa, al principio me habían salido todas malas y es algo que quizás algunos me pudo haber pasado, pero yo era porque le ponía apóstrofe y le ponía esto. Entonces logré apóstrofe. Ah. ¿Ves? Ajá, entonces me quedé pensando que era lo que había hecho mal. Y entonces ya después me di cuenta que había que quitarle eso para que quedara así como normal. Y quizás algunos hayan tenido algún tipo de problema con eso, porque a mí me pasó. Entonces, no sé, por si alguno ha tenido ese problema, es de quitárselo, ¿verdad? Okay. Porque si no, salen todas malas. Y sí, porque le acabo de quitar, porque ya la tenía así escrita, y le acabo de quitar el apóstrofe y la S, y ya me la pone buena. Sí, okay. A mí todas me salieron malas, y entonces ya después me ¿Y a dónde le habían...? Ah, habían contractado has. Yo puse, por lo menos yo había puesto, that a teacher's has a schedule. Ah, sí, pero así, o sea, no se puede porque no podemos utilizar los posesivos de esa manera. Tendría que ser a teacher's y luego iría el noun. O sea, la cosa que es del maestro. Pero si yo tengo has aquí, no puedo ponerlo. Entonces, en este caso sí, no podemos utilizar possessives. Porque estoy utilizando has. Entonces, es como ponerlo doble. O sea, o utilizo possessive o utilizo has. Okay. Entendido. Okay. Muy bien, so let's move to section 4.
¿Alguien más que tenga preguntas con alguna sección? Porque you have to finish the platform. Okay, and the midterm. No. Arriba del 80. Yes, Alba. Teacher, yo hay una oración que no la he podido elaborar en el meeting, pero del ejercicio 3, ejercicio 1. Del midterm. Hay más. Aquí mismo es, solo que en el tercer. Ah. Solo que en el tercer en el tercer ejemplo que nos han dejado ahí, hay un ejercicio que es el número 1, que ese no me sale correcto. Lo escribo y siempre me sale mal. Este. Yes, este. There, y lo tengo tal cual así como lo tiene, pero siempre me sale malo. There isn't a mirror in the bedroom. Y puntito. Okay, comparte la pantalla para ver. Okay, ahora. Mayúscula, ya probó con mayúscula. There isn't a mirror. In the bedroom. Y el punto. Teacher. Hola. Yes. A mí me pasó el mismo caso que la compañera, pero es en donde dice donde está la comita arriba. Ajá, el apóstrofe. Ajá, entonces no sé si ella le puede hacer clip otra vez ahí en ese misma. ¿En el apóstrofe? Ahí. Ajá. No, no le sale diferente. Ah, pues entonces lo que yo hacía es irlo a escribir a Google y pegarlo ahí, porque de la otra fue de la única manera que me lo dio. Ok, de apóstrofe. Es que como que es problema del teclado o algo así. Ok, entonces puede copiar el apóstrofe de alguna otra, también de alguna otra palabra que esté ahí o de la misma plataforma. La puede copiar y la pega. Pruebe de esa manera. Ok, thank you. Yes, Carla. A mí el problema que me dio ahí fue de que yo no le había puesto el puntito y la compañera tampoco le ha puesto el puntito. Y yes, por eso no aceptaba. Mm-hmm. Entonces, pero cuando ya se lo puse, sí me las aceptó las tres. Yes, correct. Sí, tienen que respetar punctuation marks. Okay. So let's move to section 4. I think we can practice the new vocabulary. Ah, qué saludo. Aquí vamos a ver lo de contable y non-contable. Okay. Broccoli is good for you. That's the name of the section. Here we have foods, the vocabulary, and we have the food pyramid.
Okay, broccoli is good for you. Okay, we have the food pyramid here on the base, okay, or on the bottom of the pyramid, we have grains, okay, grains that are the portions that you have to eat more, okay, in your diet. You can eat more grains, okay, because it's the bigger part in the pyramid food. In this category, we have bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta. Okay, the crackers are different from cookies. Okay, cookies are sweet. In general, cookies have chocolate, have a strawberry flavor. Okay, the cookies son dulces. And the crackers, they are salty, son saladas, o algunas son simples. Por ejemplo, las integrales, las galletas saladas, todas esas entrarían en la categoría de crackers. Okay, that's the difference. Okay, then we have in the next category, we have fruits and vegetables. Okay, fruit. We have bananas, apples, mangoes, strawberries, oranges. Okay, si se fijan, todas estas están en plural. Okay, so they are countable, lo que estábamos hablando. And then we have the vegetables. Vegetables. Broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes. Okay, some of them are countable, like carrots, tomatoes, potatoes. Because I can say a carrot, a tomato, a potato, one tomato. Okay, esos serían countables. And we have the broccoli and lettuce that are uncountable. In the next categories, we have meat and other protein, okay, meat, and dairy products. Okay, los dairy products son los derivados de la leche, the dairy products. Cheese, obviously milk, yogurt, cottage cheese, for example, el requesón, the cottage cheese, all kind of cheese. Okay, yogurt, milk, cream. In meat and other protein, we have fish, chicken, beef, beans, nuts, and eggs. And in the top of the pyramid, we have the food that we can eat less or less, okay? Esa es la comida que debemos comer en menor cantidad, less portions. Aquí nos aparece the cream, okay? Entonces acá nos aparece porque es más en esta categoría, que serían fat, oil, and sugar. Esa sería la categoría. Fat, oil, and sugar. Que la cream nos aparece aquí porque tiene más grasa que derivado de leche. Okay. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Bueno, acá se incluirían the potato chips and all the snacks. Todos los snacks también irían ahí. Los churritos, quesitos, pachanga, todo.
Okay, snacks, potato chips. Esto es lo que debemos de comer less, en menor cantidad. Okay, questions about vocabulary, vocabulary words, pronunciation. Yes, no, no. Lo de los lácteos, lo de los, ajá, ¿dónde están los lácteos? ¿Cómo los es? Dairy. Dairy. Dairy products. Dairy products. Okay. 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 Okay, what foods do you like and what foods don't you like? Okay, we are going to say one food that you like or your favorite food and one food that you don't like. Okay, let us start with Mario. Okay, Mario. The microphone. Sorry. I like milk. I like cheese. I like potato. I like orange. And what you don't like? I don't like in rice. Rice, okay. Thank you, Mario. Okay, Mauricio, what about you? A food that you like or your favorite food and a food that you don't like? I like all food. All. Yes. So you like, you like specific? Yes. Specific. I don't like meat, but is I like the all food. Okay. Meat, you don't like meat. Meat red, yes. Ah, red meat. Okay. Yes. Entonces, carne asada, no. No mucho. Okay. Okay, thank you, Mauricio. Es lo único que como poco. Okay. Allison, a food that you like and a food you don't like. I like a mango. And broccoli and potato. I don't like fish and pasta. Really? Pasta? That's rare. Okay. Thank you. I like so-so. Okay. Sometimes. Okay, Natalie, what about you? Hello. Hello, hello. Yes. I like bananas, pizza, strawberries. Okay. Pastas. And what food you don't like? What food you don't like? Broccoli. Broccoli. Okay. Ok,
Okay, thank you. Okay, it's time to go, but we're going to continue with the section tomorrow. Y ya copió de la plataforma el isn't. También, y nada. Sí, teacher, incluso lo copio de la misma oración que está en el ejemplo. De ahí solo le doy copy paste. Y igual siempre me sale lo mismo. De ahí lo escribo en Google y en Google me lo da sin contactarlo. Solo me sale is not, pero no me sale en contracción. Entonces, ¿y así ya probó sin contractarlo? Si lo sale, sí, sale ya. Mal. Sí, ya siempre me sale mal. La hago con mayúscula, me sale mala. La hago con punto, me sale mala. Se lo pido. No sé, a ver qué estará. Okay. Bueno, pero solo es esa, ¿verdad? Sí, solo es esa. De ahí ya estoy, está en la sección 5, ya la terminé también, todo ya tengo. Solo es eso. Ok. ¿Yes, María? Lo que podría hacer, si lo está haciendo en la compu, puede hacerlo en el teléfono, tal vez en el teléfono no le agarra, porque a veces así pasa, pero a veces en el teléfono tal vez funciona. Si lo está haciendo en la compu, hágalo en el teléfono. Yes, you can try. Okay, thank you. We will see you tomorrow. Okay, bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye. 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 Good night, teacher. Tomorrow.